hacerles un haul de la ropa que compré en H&M. Como ustedes saben, el jueves pasado fue la inauguración de H&M aquí en Lima, en el Jockey Plaza, y yo tuve la oportunidad de participar de esa noche tan especial. Teníamos 25% de descuento, así que aproveché e hice algunas compritas que les voy a mostrar ahora. Chicas lindas, como me vieron en el vlog, salí con dos bolsas de compritas y vamos a ver qué hay por acá. Cuando entré a la tienda, lo primero que vi fue esta cosa deliciosa. O sea, no se los puedo... no les puedo ni decir lo rico que es. Y es una chompa divina, chicas. No saben lo linda. Puedo usar así, como estoy vestida, con blue jean, ¿no? Tiene unos bolsillitos aquí en los costados. Está súper, 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 súper linda. Me encantó. El precio de ella es 149 soles. ¿Qué sería más o menos, chicas lindas, 50 dólares para las que no son aquí de Perú? Después, a lo lejos, vi esta falda espectacular. O sea, amores, no sé si me ven ahí. Es una falda alta a la cintura, bellísima, con detalles de flores, con dos cierres a los costados. Y esta falda costó 89.95 soles, que sería más o menos 30 dólares, chicas lindas. Chicas lindas, les voy a hacer un estimado en dólar, no es exacto, pero más o menos para las chicas que me estén viendo en otros países, sepan los precios que tenemos nosotros aquí. Y obviamente esta falda necesitaba una blusa, y conseguí la blusa que le hace juego. ¿La pueden ver? También toda de flores. Miren qué linda, de botones. Tiene esta franja blanca acá en la parte de los botones que me encantan, porque hace con que, por más que tenga mucho floreado, mucho dibujo acá, ella hace con que esta parte se alargue. Entonces esto con la falda, hermosa, chicas lindas. Ya me la quiero poner. La camisa costó 69.95, que sería más o menos unos 23 dólares, chicas lindas. 23 dólares. Chicas lindas, también compré esta blusa maravillosa para salir. Si la pueden ver. Tiene unos detalles preciosos aquí en el cuello. Es cuello alto. Toda tapada. Esta blusa costó 149 soles, que son aproximadamente 50 dólares. Acuérdense, chicas, todo tenía el 25%, así que terminó saliendo mucho más barato lo que les estoy diciendo. Por el mismo lugar iba pasando y vi una blusa blanca, chica, sencilla, para el día a día, que me encantó. Además, es hecho con algodón Pima peruano. Deliciosa, o sea, no saben lo que tiene. Son unos botones aquí, a ver si ustedes lo pueden ver. Ese es todo el detalle de la blusa, con, en la manga también tiene negro. Pero simplemente una blusa para usar en el día a día, ¿no? Linda. Chicas lindas, esta blusa costó 39.95. Sería más o menos 13 dólares, ¿sí? Después, a lo lejos, vi una tela que me llamó mucho la atención, que es esta de acá. Es un short falda, chicas lindas. Ustedes lo ven así, parece una faldita, ¿no? También es a la cintura, parece una faldita, pero es un short, si lo pueden ver. Y obviamente siempre hay que comprar la parte de arriba, chicas lindas. Si ustedes no tienen en el closet algo, siempre piensen en comprar la pareja. Porque ¿qué pasa muchas veces? Uno compra el chor o la falda y después no la usas porque no tienes con qué ponértela. A mí me está gustando mucho usar el mismo diseño arriba y abajo. Entonces vi la camisa o la blusa, ¿no? No sé qué. Del mismo diseño. Y me encantó. Así que decidí, bueno, comprar el conjunto. La blusa cuesta 149 soles, que serían más o menos 50 dólares.
El short cuesta 129 soles, que sería un aproximado de $43. Esa fue toda la ropa que compré, chicas lindas. Ahora compré un par de accesorios. No podía faltar una bufanda animal print o una pashmina, como le dicen acá. Sí, me pareció hermosa. Ahora que, bueno, si es que nos va a llegar el invierno, ¿verdad? La podemos usar. Está bella, me encantó. Y obviamente, yo no sé si ustedes saben, pero H&M tiene unos accesorios espectaculares. O sea, yo lo que más he comprado en H&M, la verdad, son accesorios. Aretes, collares, ¿no? Entonces, di una pequeña vuelta, chicas, de verdad, que ya era, está enorme la tienda está bellísima, tienen que ir a ver la tienda, está espectacular. Entonces ya estábamos cansadas, yo fui con mi mamá y cuando llegamos a esa parte ya eran tantos accesorios, había tanta gente que agarramos dos cositas y nos fuimos, chicas lindas. Pero estoy segura que voy a regresar para terminar de verlos todos y comprar algunas cositas más. Estas pulseras yo las tengo en oro rosado, que son bellísimas y no las había encontrado en Estados Unidos en oro, las quería así en oro dorado. Así que cuando las vi colgando, las agarré y bueno, salí corriendo. Estas costaron 17,95 soles, que son un aproximado de $6. Me pareció bien, que es más o menos lo que yo pagué en Miami. Creo que un dólar más será, si acaso. Y chicas lindas, también compré esta pulsera de florcitas maravillosas que me encantaron. También estaba el collar, los aretes. Pero bueno, yo fui con la pulsera, como ustedes saben, a mí me encanta una pulsera. Esta costó $17,95, que sería más o menos $6. Bueno, chicas lindas, eso fue todo por hoy. Es mi primer haul de compras que les hago. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia o comentario, por favor, no se olviden de dejarlos aquí abajo. Si no se han suscrito a mi blog, háganlo ahora. El link se los voy a dejar aquí arriba. Si no me siguen por Instagram, aquí por acá les va a salir mi Instagram, arroba kmirossi. Si les gustó este video, denme un like, chicas lindas, porque así es como yo sé si a ustedes les está gustando o no. Si quieren saber qué estoy vistiendo, es un vestido de Forever 21 de hace millones de años, pulsera Tory Burch, reloj Michael Kors. Y estos aretes son brasileros, chicas lindas, no me acuerdo muy bien la tienda, pero se los voy a dejar en el blog. Bueno, amores, fue un gustazo, les mando un fuerte abrazo, un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!